tránsito en este sector está totalmente paralizado, bloqueado, no existe paso en este sector. En el sector de la Universidad Central del Ecuador existen vehículos que se han quedado detenidos, incluso algunos vehículos afectados en la avenida La Gasca, todo esto al norte de la capital. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta transmisión de Radio Pichincha. Les informamos nuevamente que hay un deslave, se registra un deslave en toda la avenida La Gasca debido a las fuertes lluvias registradas esta tarde en la capital, por lo que el paso está impedido, vehículos y el transporte, incluso el metro, el corredor Central Norte está intentando atravesar este campo, este tramo de la avenida La Gasca y la avenida América, pero no han logrado algunos vehículos pasar. Agentes de metropolitanos de tránsito ya han cerrado la vía que conecta precisamente la avenida América con la avenida La Gasca. Gracias a todos por conectarse a esta transmisión desde la avenida América y La Gasca en el sector de la Universidad Central del Ecuador. Se registra un fuerte deslave, un gran deslave que ha inundado con lodo, precisamente como podemos observar, gran parte de la avenida América. De hecho, el carril en sentido norte-sur está totalmente cubierto de lodo. No existe paso en esta vía, esto debido al deslave registrado esta tarde. Continúa bajando bastante cantidad de lodo.